Ahí lo tienen, el señor de la paz, el de las negaciones de San Pedro, el señor que tallara Reyes Villadiego para esta hermandad del Carmen, en su paso de Cristo. Hay flor morada, corinto, rosa. Este tipo de este color está predominando mucho en Sevilla este año, Manolo. Estamos sorprendidos porque este año la tonalidad morada es la que más se está llevando, la que más. Sus distintas tonalidades. Distintas tonalidades, por supuesto. San Gonzalo lleva el misterio de San Gonzalo, el Cristo de la Victoria también salía este año por primera vez con lirio. El Santísimo Cristo de las Penas de la Estrella también salía con lirios. Los Javieres también lo vimos ayer, el Monte de Lirios. Incluso también la Hermandad de San Esteban llevaba lirios en su paso misterio. Es curioso que este año pues parece que esté de moda el color morado. Aquí tienen el resultado del sueño de tres o cuatro hombres, entre ellos el amigo José Manuel Rodríguez, que un día tuvieron la necesidad en su corazón de, al amparo de esa vocación marinera del Carmen, fundar una hermandad en Sevilla. Y aquí está el resultado. Y hoy el bueno de José Manuel es un hombre de acertado criterio cofrade, ha sido consejero, ha dado grandes pregones de Semana Santa, padre de periodista cofrade, esposo de una magnífica cofrade. Bueno, José Manuel Rodríguez y tanta gente del Carmen, que pone su grano de arena para que veamos hoy esta cofradía ya con esplendor, ya con años pasando por aquí, Manolo, ganando cuerpo, peso y tiempo. Poco a poco ya parece que se queda lejano ese transitar los Viernes de Dolores por el barrio de la calle Feria de esta hermandad. Yo me acuerdo perfectamente de todo cuando salió por primera vez, una de las primeras veces que salía ese paso de Cristo, que era iba el Señor de la Paz, sobre el paso del Sagrado Corazón de Jesús de Nervión, que también sacó el Señor de la Presentación al Pueblo un año, cuando la riada que sufrió Sevilla. Pues bueno, pues ya estamos viendo que es una hermandad de penitencia con sus nazarenos, con su paso de misterio, su paso de palio. La verdad que vemos cómo crece poco a poco. Thank you.
seguimos viendo cómo avanza el misterio de El Carmen por la campana. Thank you.
está detenido el paso de palio con la Virgen del Carmen. Están viendo su perfil, están sus misterios dolorosos. La talló Francisco Berlanga, un artistazo. Le están encendiendo el paso de palio. Ese es el palio que con el tiempo quieren cambiar los hermanos, pero va a ser un proyecto, Manolo, a muy largo plazo. La verdad que está embarcada en muchos proyectos, una hermandad joven, una hermandad que está poco a poco creciendo. Estamos viendo aquí la presidencia donde va la representación de la Armada, vamos viendo como la escolta que lleva también el paso de palio, como anteriormente el paso del Señor por parte de marineros. Estamos viendo que está entrando la primera campana, hemos visto cómo sonaba la banda de Andalcoya a los sones de Rocío, y ya tenemos la primera a término de la hora de hoy, que estamos cerca de las 5 y 5 de la tarde, en la terminación de la primera que pasa por la carrera oficial. Y ahora llegará la SED después de la Virgen del Carmen, del Palio del Carmen, la SED que tiene previsto la venia a las 5 y 7, a las 17:07 de la tarde tiene previsto pedir la venia la SED. De momento vamos bien de tiempo, suena la banda. Se detiene el paso de palio con la Virgen del Carmen que tallara Francisco Berlanga, titular de esta primera cofradía que abre nómina el miércoles santo sevillano. Va todo en orden. Y andandito, ¿eh? Quietos los francos. ¡Oh, por igual valiente! Fuerte, ¿eh? ¡Este! ¡Este!
un poquito tú, yo. Bueno, bueno, bueno. Seguimos. Ahora, Antonio, ahora tú. Bueno, bueno. Seguimos nosotros andando, que no lo tenga que decir muchas veces, ¿eh? Eso es, ustedes solo, vamos metiéndolo poquito a poco. Más tranquilo aquí la delantera tú. Seguimos de frente, pasón tú, sigue andando aquí, vente conmigo aquí, vente conmigo aquí. Más tranquilo, pasón. Viene acompañado de la banda de música municipal de la localidad aljarafeña de Aznalcóllar. Vamos a destacar ahora que lleva este paso de palio. Va engalanado por Cerería La Esperanza Sevillana, con velas rizadas, con azucenas, con claveles, rosa, flor de jarro y magnolia, con las tiras de campanilla. Fabricación propia, cera 100% pura de abeja. Cerería La Esperanza Sevillana, la única que blanquea la cera de forma natural, al sol, para la ayuda a la mejor conservación de las imágenes y el patrimonio, ya que el humo es más claro y mancha mucho menos. Aquí tenemos a la Virgen del Carmen. Manolo,
Maravillosa estampa que nos encontramos en Miércoles Santo, y aquí vemos como la Hermandad de la Sé se adentra en la campana, y estamos viendo a la segunda de las cofradías que hacen estación de penitencia en la tarde del Miércoles Santo a la Santa Iglesia Catedral. Ha sido la venia tomada a la hora prevista. Ya se adentra el cuerpo de nazarenos de una hermandad que va a estar de efemérides el próximo año y que veremos unas salidas extraordinarias por la calle de su barrio.